Migración con Erika Nieto. Va con todo, Mr. Donald Trump, va con todo. Prácticamente es un regreso inminente a la Casa Blanca, el del republicano, este discurso en Washington, que lo enfrenta nuevamente con el presidente Joe Biden. Y mi querida Erika Nieto, también ya hay emergencia en ciudades como Nueva York y San Francisco por la propagación de casos de viruela del mono. Erika, al cruzar el río contigo, buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días para todo el auditorio de Contigo Puebla. Así es. Bueno, pues en temas de migración, pues las noticias no se detienen. Y bueno, pues ante la inminente llegada, como bien dices, del inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, bueno, pues todo parecería quererse complicar porque pues el ambiente se polariza todavía más. Y bueno, pues sin duda en medio siempre estarán nuestros paisanos migrantes. Y es que sin duda el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene límites. Ni siquiera el severo juicio que se mantiene por aquel 6 de enero de 2021, en el que una turba atacó el Capitolio, parece frenar sus intenciones de regresar a la Casa Blanca. De hecho, lo hizo simbólicamente hace unos días durante el discurso que emitió en Washington, D.C., provocando, por supuesto, una respuesta de rechazo por parte de su ferviente opositor, Joe Biden, que no importó que se mantenía todavía en confinamiento por el COVID en esta primera etapa, salió a dar un discurso de rechazo ante la actitud y el discurso y lo que dijo Donald Trump allá en Washington. Y es que, pues aunque el expresidente es señalado de no actuar para detener la violenta agresión en la que se registraron lesionados y hasta hubo pérdida de vidas, lo cierto es que la débil imagen de Joe Biden, ahora empeorada por los videos expuestos donde su hijo Hunter Biden aparece consumiendo sustancias prohibidas, pues parecen darle la fuerza necesaria para enfrentar a la Casa Blanca con un discurso que se acerca mucho a la confrontación desde la capital del país. En el evento de Donald Trump en Washington, pues logró su objetivo, que es regresarlo de forma contundente a las primeras planas de los diarios norteamericanos. Bien dicen por ahí, Luis, que no importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen, y el exmandatario pues es un verdadero estratega de medios. Sin embargo, hay una piedra en el camino rumbo al 2024 que podría hacer tropezar a Donald Trump, y es precisamente su ex vicepresidente Mike Pence, aquel al que la turba que atacó el Capitolio buscaba colgarlo afuera del inmueble, aquel que le fue leal durante... Dice que va a aplaudir cada una de las políticas impuestas durante su mandato en el libro que publicará próximamente, pero que hoy reconoce y hace este llamado a los norteamericanos de no caer en la tentación de mirar al pasado. Mike Pence también encabezó un evento de campaña en Washington el mismo día que Donald Trump para anunciar que tiene intenciones de buscar la candidatura republicana para contender en el 2024 por la presidencia. Y ahí llamó precisamente a sus seguidores a enfocarse en el futuro del país, presentando su agenda de la libertad, aunque eso sigue evidenciando lo divididos que están los republicanos y su partido. Así que, pues así las cosas entre Mike Pence y Donald Trump. Pero bueno, mientras tanto, el gobierno de Joe Biden enfrenta una nueva amenaza sanitaria, una nueva, pues ya reconocida como pandemia, que es la viruela del mono. Y bueno, pues ya algunos estados como el de Nueva York, como el de California. Ayer el gobernador Gavin Newsom también pues dijo que hay una alerta sanitaria en todo el estado de California por el aumento de los casos de la viruela del mono. Y bueno, pues en el caso de Nueva York y de la ciudad de Nueva York, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró como emergencia de salud pública la creciente cantidad de contagios de viruela del mono. Y es que se dice que según estos registros habría cerca de 150 mil neoyorquinos que podrían haber estado en riesgo de pues de este contacto, de un riesgo de infección por parte de esta enfermedad, a pesar de la exitosa campaña de vacunación que inició hace unas semanas y están implementando allá en Nueva York. Así que, pues también la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también declaró que el estado de emergencia, pero pues ya para el total del estado. Así que, pues básicamente sería toda esta zona triestatal, mejor conocida como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, que serían los que están ahí muy juntos y que estarían ya contemplando una emergencia sanitaria por la viruela del mono, Luis. Pero además,
California. Primero había sido San Francisco, ahora es todo el estado de California que se está declarando en emergencia. Lo que llama la atención en el caso de California es que, según sus registros, la enfermedad tiene un impacto desproporcionado en la comunidad LGBTQ con el 91.7 de los casos. Por ello es que el gobernador está asegurando también que entre las medidas que van a tomar están contemplando luchar contra el estigma en contra de esta comunidad, precisamente por el aumento de casos, porque pues aunque se está enfocando en este momento en la zona de San Francisco y de California, bueno, pues no es el total de los casos y bueno, pues al final toda la población estaría en riesgo de contagio, Luis. Y sin duda alguna, yo creo que tenemos que revisar una vez más lo que está pasando con Donald Trump, mi querida Erika Nieto, porque en este sentido vamos hacia un proceso no solamente de mayor polarización en los Estados Unidos, sino también de mayor belicosidad, de mayor violencia, de mayor uso de la fuerza para imponer ideas como la de Donald Trump, que ya está generando este tipo de escozor en otras alas del Partido Republicano. Y en este sentido, mi querida Erika, lo que está haciendo, por ejemplo, Nancy Pelosi allá en China, con la visita a Taiwán, me da la impresión de que en los Estados Unidos, seamos demócratas o republicanos, la posición va a ser mucho más beligerante, mucho más fuerte ante la pérdida del control de los Estados Unidos de la economía mundial y del orden mundial a partir de la fuerza militar que lograron después de la Segunda Guerra Mundial. Se está definiendo mucho, mi querida Erika. Así es, Luis. Sin duda alguna, este tema de la guerra y de la visita ahorita de Nancy Pelosi allá en Taiwán, pues va a complicar mucho más las cosas. Hay sentimientos encontrados entre los propios norteamericanos. Habíamos escuchado, por ejemplo, hace poco que en Nueva York ya incluso habían implementado por ahí una estrategia que a través de un video estaban preparando a sus ciudadanos ante la posibilidad de un ataque nuclear, precisamente viniendo o de Corea, precisamente por esto, por el jaloneo político que estaban. Sin duda alguna, esta también va a ser una herramienta que Donald Trump ataque, siga atacando al gobierno de Joe Biden, utilice precisamente en el ánimo de los ciudadanos, si los que están a favor de la, pues se verá lo que, pues qué es lo que viene, qué es lo que viene. Nancy Pelosi acaba de aterrizar allá en Taiwán y bueno, pues a ver, nada más están esperando si en su discurso pues alienta a Taiwán a ser de justificación para China para emprender verdaderas acciones bélicas, como bien lo comentas, y poniendo la espada, entre la espada y la pared a Joe Biden y, por supuesto, dándole más fortaleza a Donald Trump, que además con la crisis económica que ya tiene Estados Unidos, sin duda Donald Trump también se dice que cuando estuvo él en su gestión estos 4 años, la economía norteamericana creció y ahorita los norteamericanos ya no ven la suya, Luis. Efectivamente, ni en Norteamérica ni en México. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.